Hola, doctores. ¿Sabían que el corazón humano es un dispositivo de bombeo de noble eficacia, durabilidad y fiabilidad que distribuye más de 6.000 litros de sangre por el cuerpo cada día y que late de 30 a 40 millones de veces en un año, aportando a los tejidos nutrientes vitales y facilitando la excreción de residuos? En consecuencia, la disfunción cardíaca puede tener consecuencias fisiológicas devastadoras. Por eso, el día de hoy, iniciamos la serie Patología Cardíaca sobre la estructura y especializaciones cardíacas. El peso del corazón varía en función de la complexión, con valores medios en torno a 250 a 320 gramos en mujeres y de 300 a 360 gramos en hombres. El grosor del ventrículo derecho es de 0.3 a 0.5, mientras que del izquierdo puede variar entre 1.3 a 1.5 centímetros. Los valores del grosor cardíaco superiores a esto le llamaremos hipertrofia, mientras que el aumento de tamaño le llamaremos dilatación. Ambos pueden indicar cambios compensatorios en la respuesta a una enfermedad cardíaca o sobrecarga de volumen y opresión. Lo veremos más adelante. El peso o tamaño aumentado del corazón, o ambos, secundarios a hipertrofia o dilatación, se va a denominar cardiomegalia. Ahora hablaremos de la perspectiva general de la fisiopatología cardíaca. La disfunción cardiovascular se correlaciona con uno o más de estos seis mecanismos principales. El primero es la insuficiencia de bombeo. En determinados trastornos, el miocardio se contrae débilmente durante la sístole, por lo que el gasto cardíaco es inadecuado. A la inversa, es posible que el miocardio no se relaje lo suficiente durante la diástole, como para permitir el llenado ventricular. Número 2. Obstrucción del flujo. Las lesiones pueden obstruir el flujo a través de un vaso, por ejemplo, una placa aterosclerótica, impidiendo la apertura de válvulas o por diversos medios, elevando la presión de la cavidad ventricular, por ejemplo, una estenosis de válvula aórtica, una hipertensión sistémica o una coartación aórtica. En caso de bloqueo valvular, el aumento de la presión sobrecarga la cavidad que bombea en contra de la obstrucción. Número 3. Regurgitación del flujo. Una parte del volumen expulsado en cada contracción retrocede a través de una válvula disfuncional, añadiendo sobrecarga de volumen a las articulaciones o ventrículos afectados. Por ejemplo, el ventrículo izquierdo en la insuficiencia aórtica o la aurícula y el ventrículo izquierdos en la insuficiencia mitral. Número 4. Flujo derivado. A veces, la sangre es derivada de una parte del corazón aorta, por ejemplo, del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho a través de comunicaciones congénitas o adquiridas, por ejemplo, tras un infarto de miocardio. El flujo derivado también se registra entre vasos sanguíneos como en el conducto arterioso persistente. Número 5. Trastornos de la conducción cardíaca. Las alteraciones de la conducción o las arritmias debido a la descoordinación en la generación o transmisión de impulsos, por ejemplo, en la fibrilación auricular o ventricular, provocan contracciones miocárdicas no uniformes y, por tanto, ineficaces, potencialmente mortales. Número 6. Rotura del corazón o de un gran vaso. En estas circunstancias, por ejemplo, con disparo de arma de fuego en el ventrículo izquierdo o por disección y rotura aórtica, se produce una exsanguinación masiva a cavidades corporales o al exterior. La mayoría de las enfermedades cardiovasculares son consecuencia de una interacción compleja de factores genéticos y ambientales. Dicha interacción interrumpe las vías de señalización que controlan la morfogenia o afecta la supervivencia de los miocitos tras una lesión. La contractilidad y la conducción eléctrica ante factores de agresión biomecánicos. En realidad,
la patogenia de numerosas alteraciones cardíacas congénitas se asocia a una anomalía genética subyacente cuya expresión es modificada por factores ambientales o maternos. Por otro lado, los genes que controlan el desarrollo del corazón también regulan en ocasiones la respuesta a diversas formas de lesión, incluidas las propias del envejecimiento. Pequeños polimorfismos pueden influir significativamente en el riesgo de padecer numerosas formas de cardiopatía y, como veremos más adelante, múltiples trastornos cardíacos iniciados en la edad adulta tienen una base en esencia genética. Así pues, la genética vascular es un amplio campo para el análisis de patogenia de enfermedades del corazón y una cada vez mayor número de diagnósticos moleculares están constituyéndose en parte fundamental de su clasificación. Y bueno, hasta aquí los 6 mecanismos de disfunción cardíaca. Más adelante veremos insuficiencia cardíaca.